Bien. Buenas noches, sean todos bienvenidos al sexto partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto 2023 LNB, la Superliga, donde Reales de la Vega buscará hoy la corona. Reales viene de ganar el quinto partido de esta serie semifinal, o de esta serie final, mejor dicho. Y con esa victoria se fue delante 3-2, un partido que se decidió literalmente en los últimos segundos y donde los Reales defendieron su casa de manera encomiable. Hay que decir que en el día de hoy, Titanes buscará ganar su partido número 13. 13 victorias en los últimos 14 encuentros. Tratará Titanes de, obviamente, de obtenerla en el día de hoy y tratar de forzar a un séptimo partido. Agradecer a las personas que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo. Gran abrazo para todos. Hoy hay una adición importante por el conjunto de Titanes. No porque está 100% de salud, sino por vergüenza deportiva y por apoyar el conjunto. Me estoy refiriendo al número 32, Jonathan Araújo, atención director, que nos dijo previo al partido: no estoy 100%, pero quiero estar aquí con los muchachos dándole el espaldarazo en un partido tan importante que sí o sí será el último partido aquí en el Polideportivo de San Cristóbal, lo que tiene que ver esta temporada. Vamos a pasar directamente con César Marchena, que tiene a cargo la presentación de los jugadores. Estamos listos para iniciar el sexto partido de esta serie final LNB 2023. Reales dominando 3-2 al combinado de los Titanes del Distrito, con sede aquí en San Cristóbal. Como ya decíamos, Reales estrenó un nuevo refuerzo en el partido anterior en la persona de Donte Clark. Clark anotó 12 puntos. Le fue bien de campo, pero lamentablemente falló 4 de los 5 intentos de libres que pudo obviamente totalizar. Paola Cuello, Eric Martínez y Ever Jiménez. Hoy es el equipo de árbitros que tratará de impartir justicia en este partido tan importante en el día de hoy. Ambos conjuntos hasta este momento, Bautista Pérez, Johnson, Keith Jordan, NJ Red, Timmy Bong, Elvis Solano, Donte Clark, Antonio Peña y Charles Thomas, los quintetos titulares. Noten algo cuando se vaya a poner el balón en juego por primera vez, cuando se dé el salto al centro, que lo explicábamos en la transmisión anterior. Usted no necesita ser un técnico para darse cuenta quién es el árbitro principal en cada partido. ¿Cómo usted se da cuenta? El árbitro que pone la pelota en juego cuando está iniciando el partido y el árbitro que pone la pelota en juego cuando inicia cada cuarto. Ya lo que tiene que ver de árbitro líder, eso se va moviendo dependiendo la ubicación en un momento determinado. Pero para usted darse cuenta cuando un árbitro es el principal en un equipo, en este caso entre Paola, Eric y Ever,
usted se dará cuenta cuando ponga la pelota en el salto al centro. Buenas noches, César. Buenas noches, Manuel Reyes. Buenas noches, los que nos sintonizan por CTT Canal 49 SITV, además del canal de YouTube LNBRDTV. Sexto partido de la serie final, los Reales de la Vega dominando 3-2 la serie final, enfrentando a los Titanes del Distrito de San Cristóbal. Ya el polideportivo a una capacidad de 70% y entrando mucha gente aquí al poli. Ya vemos los árbitros, Eric Martínez, Paola Cuello y Ever Jiménez. Recuerden que los Titanes no tienen mañana, los Reales de ganar el día de hoy se coronarían campeones de la Liga Nacional de Baloncesto edición número 23 o 2023. En caso de ganar los Titanes, pues provocaría un séptimo partido a escenificarse el próximo jueves a partir de las 8 de la noche en el Poli o en el Fernando Teruel, el techado Fernando Teruel allá en La Vega. Señor, dos equipos que, como hemos recalcado en varias ocasiones, en la etapa del IDOBA, Liga Dominicana de Baloncesto del 2005 al 2008, Reales fue el primer equipo que ganó y Titanes en ese momento Constituyentes fue el último equipo que ganó en lo que tiene que ver la etapa del IDOBA. Luego se recesó, hubo un receso en el 2009 y ya con un rebranding, un relanzamiento en el 2010 nace la Liga Nacional de Baloncesto, nombre que todavía sigue establecido en estos momentos. Cada uno de los equipos ha hecho su tarea, defender su casa. Los Reales ha hecho lo propio en el Fernando Teruel de La Vega y los Titanes en las dos ocasiones previas ha hecho lo propio. De hecho, en la serie semifinal ante Indios, las tres victorias de Titanes fue jugando aquí en el Polideportivo de San Cristóbal. O sea, que hace rato que no ganan un partido en la ruta el conjunto de los Titanes, y si quieren tener chance a ganar el título, no pueden pensar en el partido del jueves. Lo más importante es el partido de hoy, al igual que Reales, porque un séptimo partido, independientemente tú siempre quieras jugarlo en tu casa, entre dos equipos que salen y que tienen planteles similares, un séptimo partido lo puede ganar cualquiera. Así sí, que generalmente los séptimos partidos traen consigo pues un ingrediente extra. ¿Cuál es ese ingrediente? El que menos errores comete, el que juegue con más paciencia y el que esté más concentrado es quien se quedaría con una victoria en un séptimo juego, sea como visitante o como dueño. Totalmente, porque el margen de error es cero. Por eso, obviamente, ya tú lo decías y estoy 1000% de acuerdo contigo, porque es la realidad. No me gusta que estemos de acuerdo. Porque es la realidad. Hoy, el equipo que no tiene mañana son los Titanes, porque es algo simple. Tú pierdes y te despides hasta la temporada que viene. Pero yo entiendo que Reales también, tomando en cuenta, porque en algún momento Titanes tiene que jugar bien en la ruta. Tomando en cuenta que son dos equipos, repito, que han llegado aquí por algo. Yo creo que Reales hoy tiene que salir con todo, sin confiarse, y tratar de terminar su negocio en el día de hoy. Sí, no es negocio para ellos ir a un séptimo juego, por lo que explicamos. Un séptimo partido, sea visitante o sea dueño de casa, generalmente lo puede sacar cualquiera. Y es lo que, bueno, de hecho, el dirigente Maffei en unas declaraciones dijo que él no quiere volver otra vez a jugar en La Vega. No, y yo estoy de acuerdo con él, porque no es un tema que no sea negocio, porque, por ejemplo, tú quisieras siempre que un séptimo partido, jugarlo en tu casa. Siempre eso sería lo ideal. Sería bueno que me enfoquen, por favor, al número 22, que lo pedimos ahorita, señor director, para explicar el tema de Jonathan Araújo, del conjunto de Titanes, que así como a veces uno dice muchas cosas, uno tiene que resaltar lo bueno. Repetimos, Jonathan no está, digamos, ni siquiera un 60%. Ese hombro derecho, ahí lo ven, ese hombro derecho de Jonathan está muy lastimado. Y le hacíamos la pregunta previo a cuando estaba obviamente calentando, que cómo está, y me dijo, oye, yo vine aquí por vergüenza deportiva y porque quiero apoyar el equipo. Y eso habla muy bien de Jonathan Araújo. Salto al centro, dominan Reales, Timmy Pong con ella. Ya estamos en el camino, en paz descanse, maestro. Gelby Solano. Van a postear ahora Antonio Peña ante Yacel Pérez. Peña, Antonio. Antonio. Se introdujo en la llave, hacia el aro tapado por NJ. Recuperó Antonio. Hacia el aro, Cristel y Canasto. Los primeros dos para Antonio Peña. Estas son buenas noticias para Reales, porque ha estado desaparecido Peña en los últimos partidos. Y qué bueno para Reales, que ha iniciado anotando. Richard Bautista. Richard. Con Yacel Pérez. Yacel tenía el tiro. Largo doble.
se quedó corto. Buen cerco reboteador de Reales. Ahí vienen al ataque con Jimmy Pong. Pong se la sacó, ya se la hora. A correr Titanes. Largo el pase. Richard, dos pasos. Cristel y canasto. Ahora sí se anticipó Yacel Pérez, tomando en cuenta que ya lo había dominado el hombre alto. Y otro fue trámite y muy buena asistencia de Jalen Johnson con Bautista. Charles Thomas ante Jalen Johnson. Ahí viene la doble marca de MJ. Timmy Pong se anima. Peña de la curva muy fuerte. Bote largo, le cayó en las manos a Gelvis. Cruzado el pase a la esquina. Timmy Pong. Pong hacia el aro. Buena defensa ahora de Jalen Johnson en el tiro de Dante Clark. Ahí vienen los Titanes. Key Jordan hacia el aro. Se escabulló y falta de Antonio Peña. Este es otro que tiene que aparecer en la ruta. Bueno, no solamente él. El equipo de Titanes completo en la ruta parece otro conjunto. Key Jordan jugando en la casa es totalmente distinto y hoy es lo que espera el conjunto de Titanes, que forme parte de la ofensiva. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Falla el primero, Key Jordan Jr. Dos iguales, 8-42. Se está uno de dos. 3-2, Titanes. Dominándole el accionar, Richard a Gelvis. Él mismo recibe ahora. Gelvis. Solano se anima. De la curva, un ovni. Ahí vienen los Titanes. Yacel. Aquí Jordan. Jordan. A Yacel otra vez. Exigido. Yacel. A la esquina. La cortó Timmy Pong por la línea de fondo. Siguen poderes Titanes con 17 segundos para tirar. De casualidad, el conjunto de Reales no se llevó esa pelota en dos ocasiones. Errático esa jugada a nivel de pases del conjunto de Titanes. NJ. Aquí Jordan se anima. De la curva. ¡Tuborre! Sí, aquí es un jugador distinto, totalmente distinto. Primer triple del partido y primer triple también para Key Jordan, que llegó a 4. Se quedó en el switch Gelvis con Key Jordan. Ahora sustituye MJ. Dante Clark ante Yacel. Clark. Clark. Con Gelvis. Finta. Largo doble. Buscaba el cristal. Se lo perdió. Exigido de cristal, ¿eh? Saludos a Tim Duncan. Ali. Y llegó a los. ¡Yacel a Jalen Johnson! Excelente cómo ese contraataque se produjo en un abrir y cerrar de ojos. Gelvis hacia el aro. Perdieron el balón y la perdió Yacel. Sigue en poderes Reales. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Esto es más que un puerta atrás. Y fue contraataque porque se atacó con menos de 7 segundos en el reloj de 24. Dante Clark. Clark a Charles Thomas. Falta de Richard. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. No es negocio para Titanes tener a Gelvis en el poste bajo. Mira, Clark, para Titanes, pero para Reales sí. Por eso lo están haciendo, porque le lleva y lo vuelven a hacer correctísimo. Buena doble marca de Yacel. El pase. Los Timmy Pong, 6 para tirar. Bomb. Wow. Hacia el aro, las contorsiones. Se lo perdió. Ahí viene Titanes. Jalen Johnson. Johnson. Con Yacel. Tiempo y espacio. Finta. Yacel. Pide la calma para Titanes. 8-2-7-0-5 por jugar. Yacel. Hacia atrás. De la curva y el remate. Key Jordan Jr. Llegó a 6. Key Jordan, que hace rato se ha metido en este partido. 8-2 Titanes. Hacemos pausa y volvemos en breve. Sexto partido de la serie final. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito, y la gente lo sabe. Esta temporada lo reafirmó. Y con todo y el paso de retirada fallido, Tukiti, también de San Cristóbal. 0-2.
Bien, regresamos. Es que está fuerte, César. Gelvis. Oh, pero Gelvis está... Un armario. Gelvis está a los Chauncey Billups. No, no, está fuerte. Ha trabajado... Él siempre ha tenido un buen físico, pero ahora está en unas condiciones envidiables. Sí, sí. Dios bendiga su carrera para que pueda seguir. Señor. Antonio Peña con Clark hacia el aro. Desbalance, se lo perdió. Rebotó Charles Thomas y la tocó en el último segundo. Key Jordan Jr. Pertenece a Reales. Mira, crédito a la defensa de Titanes que rompió una jugada muy bien diseñada de Daniel Maffei. Saque del fondo para Reales, Gelvis Solano. Solano con Charles Thomas. Thomas, 6-40, 10-2. Titanes. Thomas, el giro, follow away. Precioso canasto. Excelente por Thomas. La defensa fue buena porque no lo dejaron excavar, llegar a la pintura, pero qué va. La ofensiva fue muchísimo mejor para Thomas. Richard Bautista se quedó con Antonio Peña. Va a accionar Richard. Hacia atrás, no. Hacia adelante, hacia atrás. Richard se escapó hacia el aro. Richard Bautista llegó a 4, la manito bendita. Lo sacó a bailar Antonio Peña, un hombre más alto, más lento. Y lo aprovechó Bautista. Elvis hacia el aro, no, con Timmy Pong. De la curva, muy fuerte. Rebote para NJ. Ahí vienen los Titanes. Largo el pase. Jalen. Hacia el aro, Cristal, doble y falta. Jalen Johnson con goma líquida de Pinturas Tropical. No hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Se mantuvo moviéndose hacia su izquierda y se queda totalmente detenido. Hubiese sido ofensiva. Mira, buenas noticias para Titanes. Este hombre anotó 2 puntos en el partido anterior. Y tiene 4. Ya lleva 4. Y es... Wow, es notable. Es un cambio de 180 grados. Porque uno siempre espera que los equipos jueguen mejor en su casa. Pero es que parecen 2 equipos totalmente diferentes. El mismo Jalen Johnson se ve totalmente diferente. El mismo Key Jordan totalmente diferente jugando en San Cristóbal. Descarga la aplicación My Island Hub Streaming para ver los partidos de la Superliga. Antonio Peña de la curva se lo perdió. Bote largo, se la llevó MJ. MJ a Jalen Johnson. Jalen Johnson a Yacel Pérez. Yacel al centro, a Jalen hacia el aro. Se esfuerza el canasto con el cristal. Excelente ese pase de Yacel y mejor la recepción y la terminación de Johnson, que llegó a 7 puntos. Elvis Solano se quedó con Yacel. Va a intentar ahora Antonio Peña ante MJ. Peña de media, muy fuerte. Rebote para Yacel, ahí vienen los Titanes. Titanes, Richard. Richard se quedó otra vez con Antonio Peña. Jalen Johnson, largo doble, se lo perdió. Sí, pero por lo menos ahí sacaron a uno de los dos grandes. Y esa ejecución tenía una mayor probabilidad de un rebote ofensivo. Clark con Charles Thomas, tiempo y espacio. De la curva, entró y salió. Richard, speed move hacia el aro. Y el canasto con el cristal. Y pide tiempo el dirigente Daniel Maffei. 4-40, Juan Luis. Hay que cambiarle el nombre a ese tablero. Ese tablero hay que ponerle... Hechura de Richard Bautista. Por aquí, no, mejor por aquí. Es un abusador. Hacemos pausa y volvemos. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito, las contorsiones. Lo saco a pasear. Compró ese tablero, manito. La manito titánica. Y también de San Cristóbal. 0-2. Haga una incisión en la cara. No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras.
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, sexto partido de la final de la LNB 2023. Titanes dominando 19-4. 13 de esos puntos en combinación de Jalen Johnson y Keith Jordan. Yelvis Solano en accionar hacia el aro, Cristal y Canasto. Esa jugada la ejecutó desde la media cancha cuando tomó el bloqueo y con ese primer paso tan rápido y tan fuerte que está Yelvis Solano, los primeros dos. Keith Jordan. Uy, ahora perdió el balón. Entró a cancha Víctor Martínez, Chomar Thomas y Miguel Simó por Reales. Sale Timmy Bond. Sale Antonio Peña. Y salió Dante Clark. Charles Thomas. Thomas. Le sacó el balón. Ya hace la hora. Mucho tiempo. Charles con el balón. A correr Titanes. En ventaja numérica. Richard. A Jalen. Le sacaron el balón. La sacó Miguel Simó. Sale por la línea de fondo. Pertenece a Titanes. Se fajó ahí la defensa de Reales. Buena la transición defensiva, lo que parecía un contraataque, dos puntos fáciles. Excelente el manoteo, me parece que fue Elvis. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Descarga la aplicación My Island Hubs Fremen para disfrutar de los partidos de la Superliga, la LNB. Yassel. Con Richard Bautista, 19-6, 3.53 por jugar Titanes. Primer cuarto, se quedó Richard con Miguel Simó. Richard, hacia atrás, de la curva, se lo perdió. Otra cancha, Justin Jackson por Titanes. Ahí viene Elvis. Elvis. Solano. Ante Keith Jordan. Elvis. Thomas. Martínez, Víctor. De la curva, se quedó corto, el mismo recuperó. El Chócalo, por la línea de fondo. Buscaba a Elvis, el Chócalo, de la curva y el triple. Eso sí tiene Chócalo, decisión para atacar. Eso siempre tú lo esperas de un jugador cuando sale desde el banco. Ofensiva instantánea. 19-9, Titanes, 3-10 por jugar. Yassel Pérez, ante Charles Thomas, Yassel. Con Keith Jordan a la esquina, de la curva, entró y salió. Rebote para Justin Jackson, el medio gancho y canasto. Hace rato ya que está metido en la ofensiva del equipo, en el sistema del equipo, Justin Jackson lo ha hecho bastante bien. El Chócalo lo está sintiendo y se lo perdió. Sí, pero eso fue una mala defensa. Tú no puedes pasarle por detrás en un bloqueo cuando el portabalón es un tirador, digamos que eficiente desde el área triple. Esquivó un balazo ahí el conjunto de Titanes. Interior, Keith Jordan, a Yassel Pérez. De la curva se lo perdió. Martínez, Víctor. 2-27, 21-9, Titanes, Charles Thomas. Thomas, interior a Elvis. La perdieron ahora, recuperó Elvis Solano. Elvis, ante Jalen Johnson. Elvis, perdió el balón. Sí, un error no forzado. Digamos que Jalen Johnson no participó en muchas cosas ahí para que Elvis perdiera el balón. De las cosas que usted verá muy poco. Muy poco en Elvis Solano porque protege muy bien el balón y entró quien ha sido, César, el factor X para el conjunto de Titanes, Randy Bautista. Entró Randy Bautista y también Luis David Montero. Sale Richard Bautista y Jalen Johnson, interior a Luis David ante Jamar Thomas. Justin Jackson, finta. Jackson, interior a Randy, a interior a Justin, hacia el aro. Mucho pase, canasto para Justin Jackson. Pareció que hasta se dio un pase de más, pero así es desprendido es el juego de Randy Bautista. Llegó a 4, Justin Jackson. Timmy Bond. Bond a la esquina. Elvis, finta. Elvis. Encimándose Titanes a la línea. Elvis. 7 para tirar. Elvis como pudo. Elvis. Y el canasto. Llegó a 4. Es una bestia, Elvis Solano. Y es verdad, probablemente hubo mucho contacto en esa ejecución. 4 para Solano. Se lo está exigiendo el árbitro Paola Cuello. Completa la terna Eric Martínez y Ever Jiménez. Se cayó Justin Jackson. Perdió el balón. Balón al suelo. Se lo llevó el mismo Elvis. Elvis hacia el aro. Cristal y falta personal. Mucho crédito a Miguel Simón que obligó no solamente a que se cayera Justin Jackson, sino ya en el piso le manoteó la pelota. Simón y Víctor Martínez llegando y causando
efecto. Qué barbaridad. Ok, para llevarlo al español, el muñeco está chocando a Titanes. Bueno, no lo está chocando en este momento, pero sí, que por cierto, ahora que tú lo mencionas, llegando Gervis a 5 puntos, es de los principales candidatos al MVP, porque tú tienes que sacar candidatos del equipo que está arriba. Hoy, Gervis, Charles Thomas y Miguel Simón son los 3 principales candidatos del conjunto de La Vega. Suelta Gervis su segunda tirada y falla. También entró a la cancha por Titanes Jonathan Araújo. Luis David Montero. Luis David. Montero. Con Randy Bautista. Randy. Allá es el Pérez. Muy bien, se anticipó Timmy Pond. Volando. ¡Timmy! ¡Wow! Se lo perdió ahora. Lanzó. Saltó desde muy lejos. Ya es el Pérez. Hacia el aro. ¡Cristal y canasto! Sobre Miguel Simón. Sobre el muñeco. Los primeros 2 para Yacel Pérez. Buena defensa de Miguel Simón. Pero ese muchacho en contraataque es imparable. Víctor Martínez, interior. A Miguel Simón hacia el aro y canasto. Esa jugada la han hecho 1 millón de veces en la temporada. Se entiende muy bien el Chócalo y Miguel Simón. Alta de Miguel Simón sobre... No, la perdió Randy y pertenece a Reales. Ojalá y lo podamos ver de nuevo ese pick and roll para que la gente... Pero un pick and roll como... Wow, ¿cómo podría explicarlo? Al revés, porque generalmente se da más para el lado izquierdo. En este caso se cargó para la derecha. Martínez, Víctor con Jomar Thomas. De la curva, muy fuerte. Justin Jackson con ella a Randy Bautista. Randy, volando en la cancha. Bautista, Randy hacia el aro. Se lo perdió. Una mala decisión porque tienes el reloj completo a tu favor. Todavía anotas y le vas a dar la oportunidad al conjunto contrario de sobreanotar. Elvis. De la curva. Y el triple para Elvis Solano. Pagaron por ello los Titanes. Esa jugada valió por 5. Los 2 que no ejecutaste y los 3 que te clavaron. 8 para Elvis Solano. Y un cuarto que parecía un paseo, los Reales han cerrado. ¿Y de qué forma? Solamente perdiendo, precisamente, por 8 puntos. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. 02. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO. Televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Si vas a limpiar zapatos y a comprar cremas, tienes que aprender a contar tu dinero. Sobre mi cadáver antes de que una hija mía se case con un limpiabotas. He trabajado muy duro toda mi vida para tener dinero y seguridad. Y no para mí, sino para mi familia. Y tú sabes todo lo que me costó a mí para estar sentado esta noche aquí con ustedes. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, la Superliga LNB 2023, serie final, 6º partido. Una serie final pactada al mejor de 7 y que los Reales de La Vega están ganando 3-2. Hoy se juega el partido número 6, donde de ganar Reales estarían coronándose como los nuevos campeones y de ganar Titanes estaría celebrándose el jueves. Un hipotético 7º partido en el Fernando Teruel de La Vega. Yo creo que Reales cerró muy bien, muy pero muy bien el primer cuarto. De estar perdiendo y de no encontrar identidad alguna en algún momento del periodo, cerró bastante bien. Hubo un tiempo que tomó Daniel Maffei, cuando yo comentaba que fue un crédito de Titanes el evitar que ellos anotaran luego de ese tiempo. Luego de ahí, Gervis Solano fabricó 8 puntos y se vio un equipo mejor a nivel de fluidez en el ataque.
esa última jugada de Randy, que probablemente puede pasar desapercibida, pero cuando usted está en un juego de eliminación, todo, absolutamente todo cuenta. Así que gran cierre del conjunto de Reales, que se vio perdiendo en algún momento por 15 puntos. Y que bueno, solamente cerró por 8. Así que vamos al segundo cuarto, 25 por 17. Arriba Titanes, esto es ganar o despedirse hasta la temporada que viene. En el caso de Titanes. Randy Bautista con Yacel Pérez, a Jonathan Araújo. Ante Miguel Simón, Araújo, Jonathan. A Yacel, otra vez a Jonathan. Jonathan, el giro. Cristal se lo perdió. Rebote para Yomar Thomas, ahí vienen los Reales. Víctor Martínez, volando Martínez. Víctor, hacia el aro, no, a la esquina, Timmy Bond. De la curva y el triple. La creó totalmente el Chócalo desde el inicio. Esos eran los tiros que estaban fallando los Reales totalmente abiertos en los primeros minutos del primer cuarto. Y esto es hace rato, un partido nuevo. Luis David a Jonathan Araújo. Araújo a Randy Bautista. Randy. Randy. Bautista. Randy se escapó. Le sacaron el balón con ella Timmy Bond. Bond. 25-20. 9 minutos por jugar. Segundo cuarto. Víctor Martínez a Gelvis Solano. Va a accionar ante Justin Jackson. Gelvis. De la curva entró y salió. Sí, pero qué bloqueo de Miguel. Cada vez que Miguel Simón le pone un bloqueo, le abre un espacio para que tire totalmente solo. Speed move de Yacel, falta personal. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Hay sustituciones. Sale Randy Bautista y sale Yacel Pérez, entra a cancha. Key Jordan, Jalen Johnson. Por Titanes. Key Jordan. A Richard Bautista. Es 5 la ventaja, 25-20. Luis David. De la curva se quedó corto. El tapeo en el cielo y canasto. Key Jordan Jr. Está en tiempo en el día de hoy. Key Jordan. 8 puntos y ya lleva 4 puntos de la misma forma tomando el rebote ofensivo. El Chócalo a la esquina. Thomas. Bomb hacia el aro. Timmy Bond. 5 puntos. 5 para Timmy Bond. Un descuido total de la defensa de Titanes. Crédito a Reales que lo leyó bastante bien y lo ejecutó. 27-22. 8 minutos por jugar. Luis David le sacó el balón. El mismo Timmy Bond volando en la cancha. Gelvis. Falta de Luis David. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Descarga la aplicación. My Island Hub Sremen para disfrutar de los partidos de la Superliga LNB. Luis David está protestando la falta. Pero yo creo que esa falta le convino a Titanes. Porque si no le pitaban esa falta, eran 2 puntos de Miguel Simón. Sin embargo, le está protestando esa falta personal. Timmy Bond, Gelvis Solano, Víctor Martínez, Jamar Thomas y Miguel Simón completan el quinteto de Reales. Gelvis, parada. Interior, él mismo la recuperó. 10 para tirar. Gelvis. Pisó la línea, se quedó corto. Ahí viene Titanes. Luis David a Richard. Richard Bautista. Hacia el aro. Cristal y canasto. Qué barbaridad. La relación tan estrecha que tiene Bautista con ese tablero. Wow. Es una cosa impresionante. Cómo domina el bote de ese tablero, Richard Bautista. Miren eso, señores. Luis David, adelantado con Bautista. 1-2, tukiti. Qué barbaridad. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Descarga la aplicación My Island House Remen para disfrutar de los partidos de la Superliga. La LNB, Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Pero abrí, cerré los ojos y se llenó el poli. Sí, sí, desde la semifinal contra el equipo de Indios. No se ha escenificado un partido que no sea casa llena aquí. Va a revisar ahora la última jugada. Y vamos a recordar a nuestra gente que descarga la aplicación My Island Hub Streaming. ¿Pero qué tiene My Island Hub? Atención. Es sencillo. Usted puede disfrutar de películas, series y demás.
Después del juego, los invitamos a disfrutar de la extensa selección de películas de Island Hop Streaming, con contenidos gratis y películas desde 99 centavos. Cine latino, cine caribeño y deportes en vivo, al alcance de tu mano. Descarga la aplicación móvil de Island Hops y sigue la Island Hop en las redes sociales. Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. MyIslandHub.com. 29-22, Titanes, 7:37 por jugar, sexto partido. De ganar los Reales Campeones 2023, de ganar Titanes, provocarían un séptimo partido a escenificarse este próximo jueves en el Fernando Teruel de la Culta Olímpica y Carnavalesca, Ciudad de la Vega, a partir de las 8 de la noche. Antideportiva la falta. Antideportiva, ¿por qué? Porque es como en el fútbol. En este caso, habían jugadores delante y la falta se quiso anticipar a los jugadores. En el caso del fútbol, es posición adelantada. Bueno, para que la gente entienda. Un poco los que no saben tanto de baloncesto. Suelta Gelvis, excepto el primero. El tema es que cuando están revisándola, uno no tiene el chance de ver la jugada porque te ponen el monitor hacia atrás. La falta fue el golpe que le dieron a Gelvis en la cara antes de. Falla el segundo, Gelvis. Por eso. Ahí está la jugada. Falta de Justin Jackson. Eso fue falta antideportiva. Elvis. Wow. Víctor Martínez, quedan tres para tirar. Víctor. ¡Wow! ¡Se escapó y el canasto! Para Víctor Martínez, el chócalo. Los chocó a todos. ¡Qué barbaridad para Víctor Martínez! Sin tener el físico ni la estatura. Jackson, Justin. Falta de Jomar Thomas. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Generalmente para hacer ese tipo de movimientos que hizo Víctor Martínez hay que ser un poquito más alto y sobre todo tener un poquito más de estatura. Pero se escabulló bastante bien el chócalo, Víctor Martínez. Richard Bautista, Justin Jackson, Luis David Montero, Jalen Johnson y Keith Jordan Jr. Keith Jordan, 7 para tirar. Keith Jordan se quedó con Miguel Simó. Jordan se anima. Largo el triple. ¡Todo red de la curva! Segundo triple para Keith Jordan. Llegó a 11 y es el máximo anotador de todo el partido. 32-25, 6:46 por jugar, Titanes. Timmy Bond. Bond con Gelvis. Tiempo y espacio. De la curva, muy fuerte. Ahí vienen los Titanes. Falta de Víctor Martínez. Óyeme, ¿cómo protegió ese balón Richard Bautista? Se la anticipó bastante. Sí, y lo que está diciendo Víctor Martínez es eso. Que casi. Bueno, una técnica. Una técnica, Víctor Martínez. Le estaba protestando al menos indicado. Y de la forma menos indicada. Y eso es una jugada poco inteligente de Víctor Martínez. Sí. Porque independientemente de que tu equipo está perdiendo, tu equipo ya rebasó el mal momento. Y esa jugada no te va a incidir para nada. Él exigía que corrió y para mí corrió porque él se anticipó, pero o había dos llamadas, o falta o traveling. Falla Luis David, sigue en poder de Titanes. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Todo el mundo conoce a Eric Martínez, ¿eh? De los árbitros más preparados que tiene República Dominicana. Árbitro. Para que la gente tenga una idea. Mucha preparación. Richard. Aquí Jordan. Otra vez. De la curva se lo perdió. En el cielo el rebote para Miguel Simón. Ahí vienen los Reales. Víctor Martínez. 32-25. 6:20 por jugar. Martínez. Víctor. Martínez. Finta. Martínez. Cristel y canasto. Wow. Qué atrevido este muchacho. 7 puntos para el Chócalo. Sacando todas sus facetas ofensivas. Richard con Justin Jackson. Jackson a Richard Bautista. Bautista a Luis David Montero. 8 para tirar. Luis David. Luis David se escapó. Flotador. Entró y salió. Luchan el rebote. Con ella los Reales. Thomas. Jomar a Víctor Martínez. Martínez. Otra vez ante Jalen Johnson. Se anima. De la curva muy fuerte. Muy fuerte y muy mala decisión de tiro para Víctor Martínez. Richard.
hacia el aro en el cielo. Y el canasto para Richard Bautista. Llegó a 10. Es un bárbaro Bautista en el campo abierto. Maneja muy bien los tiempos. Segundo titán en cifras dobles en puntos. 34-27. Dante Clark con Víctor Martínez. Martínez. 5 para tirar Martínez ante Justin Jackson. De la curva muy fuerte. No, por así no. Buen cerco ahora de Key Jordan. No, por así no, César. O sea, tú tienes a Clark, tú tienes a Bond. Y tú tener 4 posesiones de manera consecutiva de una forma irresponsable así. Eso le puede costar posesiones importantes a Reales. Finta de Richard, se escapó. Richard, como pudo, se lo perdió. Rebote para Justin Jackson. Le sacaron el balón sin el poder de Titanes. Tiempo de la televisión. Hay un tiempo de la televisión. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito. Está muy golpeado, Bautista. Muy, pero muy golpeado. Y Jordan está encestando hasta el paso de retirada. También de San Cristóbal. 0-2. Tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo, lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical, pinta mi vida. De los colores de la alegría. Pintura tropical, pinta mi canto. De aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. Bien, regresamos. Esta fue la jugada previo al tiempo de la televisión. Uy, sí. Sí, con el codo de Dante Clark, pues le golpe en la cara a Richard Bautista. Y está siendo pues asistido por el cuerpo técnico de Titanes. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta de infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Y uno hace la salvedad de que no fue intencional porque no se vio que fue intencional. En el movimiento de la defensa alcanzó la cara de Richard Bautista. Y mira, Titanes dominando el partido con Yacel Pérez solamente anotando 2 puntos. Eso es un buen síntoma para el conjunto de San Cristóbal. Y ahí está el dirigente. Bueno, se llevan a Richard ahora para poder pues darle el respiro y sobre todo acondicionarlo tras el golpe. Y vemos al dirigente Maffei en la esquina conversando con Víctor Martínez. Él, pero es que claro. Es que es un juego clave para La Vega. Lo que menos deben de tratar es cometer pues excesos. Van a revisar la jugada de Ever Jiménez y Paola Cuello. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta de infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Bueno, precisamente van a revisar eso, el contacto donde Manito cae al piso, para ver si hubo alguna acción extracurricular. Como siempre, César y yo tenemos esa costumbre, la gente lo sabe, que cuando se viene a revisar, como tenemos a los árbitros primero tan cerca, uno no opina. Eso es lo primero. Entonces, ¿tú sabes que yo debo opinar? Es qué? Que usted debe descargar la aplicación My Island Home Streaming para disfrutar de los partidos de la Superliga, la LNB. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto desde 1975. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Y recuerden que todo este tipo de cosas, el árbitro tiene la potestad de revisarla, porque recuerden que estamos en un partido de eliminación. Aquí todo cuenta. Aquí por más mínimo que se vea un detalle, es un cúmulo de cosas. Para ganar un partido se necesita demasiadas cosas y es la sumatoria de todas. Jackie Jordan sobrepasó la cantidad de puntos que anotó en el partido completo anterior. Anotó 9, ya lleva 11.
Jalen Johnson anotó solamente 2, ya lleva 7. Y Bautista lleva 10. Así que la voz cantante a nivel anotador del conjunto de Titanes, Jordan, Jalen Johnson y Richard Bautista. En el caso de los Reales, Gelvis Solano. Gelvis con 9. Con 9, correcto. 7, Víctor Martínez. 5, Timmy Baum. 2 para Miguel Simón y 2 para Antonio Peña. Ya tienen una decisión. Paola Cuello dice que no. Correcto. Falta normal porque el movimiento de Dante Clark hacia la defensa de Richard no fue algo tampoco totalmente excesivo. Ellos lo hicieron bien porque claro, tienen que revisar. Pero cuando vimos la repetición, creo que los dos estábamos de acuerdo que no fue un contacto, digamos, con malicia ni nada. Fue algo fortuito que lamentablemente salió golpeado Richard Bautista. 34-27, 4-52 por jugar. Mira qué interesante el quinteto de Titanes ahora. Sí, quinteto bastante alto. Sí, con Yassel y Luis David que harán las veces de armador. Finta de Jackson, tapado por Miguel Simón. Recuperó Jackson. Largo doble. Y el canasto. Justin Jackson. Me parece que Jackson pensaba que quedaba menos que tiempo. Que quedaba menos tiempo y por eso tiró la pelota desesperado. Correctamente, llegó a 6. 36-27. 4-32. Timmy Baum. Con Jamar Thomas. Thomas escapó hacia el aro, pero perdió. Con ella Miguel Simón. Hay un jump ball. Vamos a ver a quién pertenece. Se queda del lado de Reales. La defensa de Titanes fue buena porque obligó a Jamar Thomas a hacer algo donde no es su fuerte, que es ponerla en el piso. Independientemente del rebote ofensivo, que sí es el fuerte de Miguel Simón, la defensa primaria obligó a que se rompiera esa jugada del conjunto de Reales. Saque del fondo para Reales, 7 para tirar. Simón. A Gelvis Solano. Gelvis hacia el aro y el donqueo. Gelvis Solano. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Llegó a 11 el MVP de la regular. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Justin Jackson hacia el aro, tapado ahora por Miguel Simón. Largo el pase a Timmy Bond. Bond pisó la línea. Excesivo el pase de Gelvis. Señor, dámela de nuevo, señor director. ¡Wow! Con la izquierda. Sí, señor. Ese primer paso que siempre hemos repetido. Lo rápido que es. Miren eso, señores. La pone en el piso. 1-2. ¡Tukiti! ¡Qué barbaridad! Polideportivo a 98% de capacidad. Bueno, yo creo que ese 2%, César. ¿Somos usted y yo? No, no, está totalmente lleno. ¿Verdad? Ah, bueno, ok. Sí, sí. Y no solamente llena las gradas. Las sillas alrededor de la cancha también no hay espacio. El courtside. Sí, señor. Key Jordan, 12 para tirar. Jalen Johnson. Johnson. Con Justin Jackson. Jackson, pinta. Jackson tiene el tiro. Largo el triple. No tocó aro. Yassel. No. Expiró el reloj, pertenece a Reales. Eso el reloj nunca bajó. Tú sabes que yo he notado que Jackson, para lanzar el triple, tiene que calibrarlo obligatoriamente con un amague o con un tripleo. Uh-huh. Para poderse como acomodar. Sí, él aparentemente no se siente cómodo lanzando a pie firme, porque muchas veces se ha visto totalmente solo, a pie firme, y si no la pone en el piso, no se siente cómodo. Sale Justin Jackson, entra a cancha MJ Red. Timmy Baum, 36-29, 3-32 por jugar. Simón a Baum. A Gelvis. 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 Vuelve otra vez los Titanes a hacer el bloqueo, el cruce por detrás. Timmy Bong, speed move. Perdió el balón. Bong pertenece a Titanes. Bueno, hay que darle mucho crédito a NJ Red. Cuando sale del segundo bloqueo, Gelvis Solano intenta desprenderse hacia la pintura y Red le hace una parada interesantísima en el piso. Yassel Pérez haciendo las veces de armador. Yassel. Con Luis David Montero. Montero. A MJ. Otra vez a Montero. 7 para tirar. Montero. Largo el triple. Le quedó corto. Dante Clark con ella. Volando en la cancha. Clark. Hacia el aro. Se la sacó Luis David. Le cayó en las manos a Gelvis. Gelvis. La sacó con Dante Clark. 12 para tirar. 36-29 Titanes. Dante Clark. A Timmy Baum. 7 para tirar. Largo el triple de Baum. Muy fuerte, a correr Titanes. Yassel con Jalen Johnson. Eurostep a Yassel, hacia el aro.
Falta personal. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. La falta es de Dante Clark. Estaba solo. Bueno, vemos el representante del Banreserva, Luis Miñoso, diputado Eddie Montaz y el presidente de la LNB, Antonio Mir. Decir que estaba solo Key Jordan, pero ni Yasser Pérez ni Jalen Johnson tenía ángulo de pase. Aquí no se puede juzgar a ninguno de los dos, a pesar de que tenían un jugador adelantado, pero no había ángulo de pase. Suelta Yasser y convierte en su primera tirada libre, llegó a 3. Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto desde 1975. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Se estaban ambas tiradas libres. Yasser llegó a 4. Al parecer Bautista se va a quedar ya en el vestidor para esperar los compañeros allá en el locker room. 2:31. Timmy Bond, Dante Clark, Elvis Solano, Antonio Peña y Charles Thomas, el quinteto de Reales. Randy Bautista, Jalen Johnson, MJ Redd, Yasser Pérez y Key Jordan Jr. Timmy Bond, Antonio Peña. Se cayó Peña. Vamos a ver. Falta de Yasser. Sí, hubo contacto entre los pies. Es falta del defensor. La falta es de Key Jordan Jr. Vamos a ver. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtración. De goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. La repetición lo dijo claro. Falta en el antebrazo. La vieron hasta por la radio. Sí, se vio. Porque es que se está viendo. No puede ahora hacerse el gracioso si todo el mundo está viendo el mismo partido, independientemente para la cadena que usted trabaja. Eso es parte también de respetar no solamente al público contrario, al público en general. Thomas a Timmy Bomb, 9 para tirar. 38-29, 2-10 por jugar. Timmy Bomb, tiempo y espacio. De la curva y el triple. Han tomado ese tiro durante todo el partido. Llegó a 8 Timmy Bomb, segundo triple de este encuentro. 38-32, 2-6 por jugar. Yo soy Titán. ¿Y tú? Del distrito y también de San Cristóbal. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Bien, regresamos. Totalmente lleno. El John Havlicek dice presente en el Polideportivo de San Cristóbal, la casa que más pesa, el sexto hombre, sexto partido entre Titanes y Reales en esta serie final 2023. Serie final pactada al mejor de 7, que está siendo dominada hasta el momento por el conjunto de Reales. ¡Wow! Totalmente lleno, César. Totalmente lleno. El Polideportivo de San Cristóbal, gran demostración de la población de San Cristóbal acogiendo esta franquicia y apoyándola como la que más. Randy Bautista, 2 minutos por jugar. Randy. Con Key Jordan Jr. Ante Antonio Peña. Jordan Jr. A MJ. Largo doble. Y el canasto. Los primeros 2 para MJ. Señor, lo hizo muy bien Key Jordan. Le negaron el acceso al aro y encontró desde una área que domina a MJ Redd. Su tiro. Sí, señor. Timmy Bomb. Elvis.
Le sacó el balón Randy y pertenece a Titanes. Wow. Eso era casi un donqueo seguro, César. Eso te iba a decir que él está aprovechando cada vez que tiene a Randy, wow, o a Richard. Sí, pero quirúrgica la mano de Randy Bautista, que evitó dos puntos casi seguros de Gervis. Si fuera cirujano, entonces, excelente. Yancel Pérez, 1.20 por jugar, 40-32. NJ, finta. Le sacó el balón Timmy Pong. Thomas. Dante Clark en el cielo y canasto. Un Eurostep de la Vega aquí. Un break para el conjunto de Reales. Casi comete pasos Charles Thomas y llegó al partido Dante Clark. Yancel Pérez se escapó hacia el aro. Y el donqueo para Yancel Pérez. Los madrugó a todos. Buen bloqueo de Red. Llegó a 6 Pérez. 42-34. Timmy Palm, Antonio Peña. Peña a Gervis. Gervis a Dante Clark. 10 para tirar. Cruzado el pase. Timmy Palm. Palm. 5 para tirar. Timmy Palm. Largo el triple. No tocó aro. Un ovni. Yancel. Randy. A Yancel Pérez. Ante Dante Clark. Una diferencia de 7 segundos. Reloj de tiro. Reloj del partido. Yancel Pérez. Ante Antonio Peña. Yancel hacia atrás. Jalen Johnson. Finta. De media. Se quedó corto. 6 segundos. A correr Reales. Timmy Pong. Hacia el aro. Cristal y canasto. Tiempo de Joel Ramírez. 42-36. Hacemos pausa y volvemos. Yo soy Titán. Y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, regresamos. Ahí está Don Fausto Guarden. Señor García, comentarista estrella. Frank García, Frank comentarista. García. Sí, el un doctor. Abrazo para Papo. Sí, Papo y a Edison Adame también. Un abrazo. Y atrás está Natacha. Wow, Sonia Natacha, mi amiga. Está Susy Jiménez. ¿Quién más? Ayúdame. Está Michelle Marte. El doctor Fausto Guarden al lado de Frank García. Ah, y Saldívar. Y el doctor Saldívar también. Gente de buen trato, fina. Sí, bajeños. Sí, señor. Un abrazo para todos ellos. Sí, de verdad que sí. 42-36, 2 segundos, 6 décimas para Titanes. Para terminar esta primera mitad, muy difícil. Cancha completa. Yancel Pérez. Yancel se quedó corto. 42-36, termina esta primera mitad. Hacemos pausa y volvemos. Yo soy Titán. Y tú. Del distrito y también de San Cristóbal.
La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Si vas a limpiar zapatos y a comprar cremas, tienes que aprender a contar tu dinero. Sobre mi cadáver antes de que una hija mía se case con un limpiabotas. Yo he trabajado muy duro toda mi vida para tener dinero y seguridad. Y no para mí, sino para mi familia. Y tú sabes todo lo que me costó a mí para estar sentado esta noche aquí con ustedes. Bien, estamos de regreso en los análisis del medio tiempo de este sexto partido de la serie final de la LNB 2023. Reales dominando la serie 3-2 y este partido Titanes dominando 42-36. El primer cuarto quedó a favor de Titanes 25-17. 25-17 y el segundo 19-17 a favor de Reales. Ahí disminuyeron dos puntos y por eso cerraron la primera mitad de solamente 6. Varias cosas que analizar. Yo creo que hoy Titanes de nuevo volvió a marcar el ritmo de los ataques rápidos. Y buenas noticias porque, independientemente de lo bien que está Richard, yo me quedo con la actitud y la eficiencia de Key Jordan. Jordan y Jalen Johnson que no se vieron, que no se ven en la ruta. Generalmente el equipo no se ve en la ruta, pero cuando juegan aquí muestran una cara distinta. Yo creo que son cosas importantes para el conjunto de Titanes. Entiendo que en una segunda mitad hay que contar con los puntos que uno siempre proyecta en esta casa para Yacel Pérez, al igual que con Reales. Antonio Peña tiene que aparecer. Es inconcebible que Dante Clark, Antonio Peña y Charles Thomas, los tres, dos puntos cada uno, en total 6. Eso es muy difícil porque la carga que lleva Gelvis, que terminó con 11, y Timmy Bond, que terminó con 10, es muy pesada. Y más en un partido de eliminación donde todo cuenta. Que repetimos, César, repetimos. Si bien es cierto que el equipo que está contra la pared es Titanes, el equipo que no tiene mañana es Titanes, el equipo que si no gana se despide hasta la temporada que viene es Titanes, no menos cierto es que aunque uno siempre quiera que un séptimo partido jugarlo en tu casa, me parece que el conjunto de Reales entiende la importancia de este partido y ha venido con todo en el día de hoy a tratar de sellar este partido. Y yo creo que eso habla muy bien del reconocimiento de ambos conjuntos del rival que tienen de frente. Eso es importantísimo cuando tú proyectas una serie. Una serie que, repetimos, ambos equipos han hecho su tarea de defender su casa. Mucho crédito para Daniel Mafey y Gelvis Solano y en algún momento Rafael Puckney. Han hecho un punta a punta y eso no es fácil. Y por eso mucha gente debe entender que independientemente usted tenga o no como favorito a uno o a otro, la valía no se puede, digamos, que borrar. Y lo que ha hecho Gelvis durante todo el año, probablemente de los jugadores más consistentes durante todas las etapas. Y ni hablar de este conjunto de Titanes que inició con 0-4 y que llega Joe Ramírez y que lo tiene, digamos, que a 2 victorias de un posible título. 2 equipos que, repetimos, empezaron en la Lidova en el 2005. Primer campeón fueron los Reales. Y constituyente de San Cristóbal, hoy Titanes fue el último campeón de Lidova y hoy la historia los junta como el primer y el último campeón de Lidova. Y la verdad que han dado una gran serie los dos. La verdad que hay que darle muchísimo crédito a ambas fanaticadas por el comportamiento, a ambas gerencias, a los jugadores, porque han puesto lo mejor de lo mejor en cancha y obviamente para el disfrute de sus aficionados y, como yo siempre digo, del fanático del baloncesto en sentido general. Durante toda la serie, el equipo de Reales
ha vivido del set play, de jugar de media cancha. Y eso tiene una explicación bastante lógica. Tiene un armador que es muy, pero muy inteligente, como Gelvis Solano. Y tienen a un tipo como Timmy Bond, que Daniel Maffei lo ha utilizado como un falso shooting guard y como un falso small forward. Recuerden que tenían a Quay Green, que está en la banca de Reales, pero por un tema de lesión no se pudo incorporar, no pudo seguir, mejor dicho, con el conjunto de Reales. En el caso de Titanes, no este año, no. Desde el 2021 y muy especialmente desde que tienen como sede el Polideportivo de San Cristóbal, no hay un equipo que corra mejor la cancha que el conjunto de Titanes. Y por eso ha sido tan interesante esta serie. Por un lado, Joe Ramírez está buscando tratar de acelerar el partido. Por otro lado, Daniel Maffei está buscando desacelerar el partido, y de eso se trata, ajustar juego a juego, jugada tras jugada, y más en un partido como el de hoy, que es un partido de eliminación, donde repetimos, el que gana, en este caso si Reales gana, se corona campeón y seguiría la racha en temporadas consecutivas de un campeón que se corona en la ruta. Recuerden que el año pasado, los Leones ganaron 2021 y 2022. El año pasado, en el 22, los Leones le ganaron a San Francisco, a los Indios, allá en San Francisco. Y si Reales hace lo propio en el día de hoy, va a emular eso que hicieron los Leones, los bicampeones. Y por Leones quedarse en el camino, de hecho, dejados por el conjunto de Reales. Por eso no importa quién gane aquí, sí o sí, tendremos un nuevo campeón. Y por su parte, Titanes está buscando forzar un séptimo partido y ser ellos los que continúen la tradición que se dio el año pasado de ser campeones, repito, jugando en la ruta. Ahí están los diferentes escenarios para ambas fanaticadas, para ambos conjuntos de este sexto partido en el día de hoy. Y vemos ahí la premiación, gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos, una premiación dirigida magistralmente por César Marchena, y que en el día de hoy también las chicas Generate, y como siempre, Grupo Modesto siempre auspiciando esta transmisión de Titanes, y un polideportivo totalmente lleno en el día de hoy, como era de esperarse, un sexto partido, un partido de eliminación. Vamos a pasar directamente con César Marchena, que está en el medio de la cancha. Adelante, señor director. Tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical pinta mi vida de los colores de la alegría. Pintura tropical pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua
que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Pero yo no veo eso, manito. Yo me encargo de esto nada más. Aquí se ve. Además, el canal de YouTube LNB TV RD. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde estamos? 42-36. Titanes ante el combinado de Reales en el medio tiempo. ¿Usted sabe qué es lo mejor? ¿Qué es lo que uno va a hacer con este hombre? No, estamos disfrutando. ¡Qué barbaridad! ¿A quién saludo? ¿A Jorge Mote o al humilde? Jorge Mote. ¿Quién fue que vino? De los dos. Mi hermano Jorge Mote. Excelente, excelente. Bueno, 42-36, combinado de Titanes. Y hay algo que tú mencionabas y yo quiero resaltarlo. Titanes tiene que ser una de las primeras mitades en toda la fase de eliminación y playoff que gana. Titanes realmente pierde el primer cuarto, el segundo es complicado y el tercero pues logra pues hacer el repunte. Pero ha sido un partido que Titanes ha salido todo el trayecto pues dominando el combinado de Reales. De hecho, no hay cambios de mando no hay cambios de liderato. Mientras vemos el espectáculo cortesía de Chenery, ahí vemos los porcentajes de medio tiempo. 52% para Titanes, 37% de campo para Reales. Reales ha lanzado muchos tiros abiertos y eso pues no ha sido fortuito para ellos. Han tenido buena rotación de balón, ha llegado el tiro abierto. Obviamente en una etapa tomaron malas decisiones donde venían el juego, cuando el dirigente Maffei pues decide sacar a Víctor Martínez. Pero en el caso de Titanes han apostado a correr en su totalidad, 22-13 los puntos en fast break y 28-18 los puntos en la pintura. Ahí vamos a lo mismo. El primer cuarto, el ritmo lo puso Joel Ramírez. Muchas posesiones, 25 puntos. De esos 22 puntos en contraataques, 16 fueron en el primer cuarto. O sea, que los 22 tú tienes que dividirlo, no lo puedes ver como un todo, porque no se parece 16-6. O sea, en el segundo cuarto, Daniel Maffei desaceleró el juego, obligó a Titanes a jugar de media cancha y por eso bajó sustancialmente el tema de los puntos en contraataques, aunque están dominando también el tema de la pintura. Hay que ver cómo viene, mientras vemos a las chicas de Generate, hay que ver cómo viene César, este muchacho Richard Bautista en esta segunda mitad. Recuerden que sufrió, restando poco más de 3 minutos, un contronazo con este muchacho Dante Clark, algo totalmente accidental, para nada adrede. Hay que ver cómo viene Bautista. Recuerden que estamos en un partido de eliminación donde todo cuenta. Reales de ganar se lleva el título. Titanes de ganar estaría forzando a un séptimo encuentro que sería el próximo jueves en el Fernando Teruel, que de celebrarse no tengo ni la menor duda, César, de que será casa llena. Sí, señor. Ahí vemos pues ya los equipos calentando. Vemos a Richard ya que se une a sus compañeros para hacer los tiros de calentamiento para esta segunda mitad. 42-36 el combinado de Titanes ante los Reales de La Vega en un polideportivo de San Cristóbal a su máxima capacidad, señor Reyes. Señor, me encanta ver este polideportivo así. Me encanta. Y eso solamente lo hace el deporte. El deporte es lo único que puede unir a 3,000 y pico de personas aquí en el polideportivo de San Cristóbal, que puede unir a las personas que están conectadas ahora mismo en el YouTube de la NNB, que sobrepasan las 10,000. Personas que piensan distinto, personas que tienen ideologías distintas, ideologías políticas distintas, religiosas distintas. Sin embargo, el deporte los une en un evento, en un partido, y los pone a upar
a una misma marcha. Por eso, lo bonito y lo potable que siempre ha sido y que siempre será el deporte. Siempre. Atención, gobierno dominicano, sea cualquier partido, el que sea que esté, el deporte es el bálsamo de la sociedad. Es lo único, ponte a pensar para que tú veas, es lo único que, por ejemplo, en La Vega, por ejemplo, para empezar con el equipo visitante, hay personas que tienen diferentes ideologías políticas, pero hoy están pujando a Reales. No importa que tú eres blanco, azul, verde, morado, rosado, mamey, lo que sea. En San Cristóbal lo mismo. Hoy están pujando a Titanes y eso es lo bonito y lo bello del deporte. Y ojalá, ojalá que uno lo pueda valorar. Y me uno a ese llamado que tú acabas de hacer. Sin dudas. Hacemos pausa y volvemos en breve, 42-36. Venimos con la segunda mitad de este encuentro. Yo soy Titán. Y tú, del distrito Falla, y también de San Cristóbal. Generate. Yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, estamos disfrutando del espectáculo, cortesía de Generate, la bebida energizante de la Liga Nacional de Baloncesto LNB, la Superliga. Si estos jugadores tienen superpoderes, es porque se hidratan con Generate. ¡Atención, Antonio Mí! ¿Oíste, Antonio? ¡Qué barbaridad! Habrá que un gran espectáculo, César, en el día de hoy. Sí. El día de hoy y en la serie completa. Aplausos de pie para ambos conjuntos que le han dado a República Dominicana y al mundo un espectáculo de un altísimo nivel. Eso es lo que uno siempre quiere, que las ligas terminen así, por lo alto. Y qué bueno que la LNBRD no ha sido la excepción. Explicaba ahorita César, cuando empezó el partido, que tú te das cuenta quién es el árbitro principal, por quién pone el balón en el salto al centro y quién pone el balón en marcha en cada cuarto. Lo hizo ahorita Paola Cuello, lo hizo en el segundo cuarto y lo volverá a hacer. Si la gente sabe quién es el líder de los árbitros en cada partido. Es una señal que probablemente la gente no conoce ese tipo de informaciones. Así que entre Eric, Ever y Paola en el día de hoy, la principal es Paola Cuello. Estamos prestos a iniciar el tercer cuarto. 42-36. Está acondicionando esa parte
ahí del tabloncillo, mucho público aquí y entrando más. Sí, señor. Oye, me prosiguen entrando. Sí, señor. Detrás tenemos algunas personas, literalmente detrás de nosotros, y le preguntamos que cómo es la visión. Y dice, no importa la visión, la vibra que hay aquí, no nos mueve nadie. Bueno, enhorabuena. Manuel Acevedo, colega de nosotros. Sí, sí, junto a su hija y esposa que siempre apoyando el deporte. Yacel Pérez. Yacel. Interior a MJ Red. Está en cancha Richard Bautista. MJ. MJ. Interior a Jaylen. Wow. Johnson. Y el canasto. Llegó a 9 en su cuenta. Yo no sé qué fue mejor. Si la recepción, la lectura de Red o la terminación de Johnson. Excelente trabajo de equipo. 44-36. Charles Thomas. Giro. Hacia el aro. Falta de MJ. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta de infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Aquí la clave fue que nunca dudó Charles Thomas. Red intentó, o intentó no, le negó el acceso al aro por la mano derecha, que es su mano fuerte. Se da cuenta rápido Charles Thomas y gira y le saca la falta. Muy buena jugada ejecutada de Thomas, que se necesita un poquito más de él. Solamente anotó 2 puntos en la primera mitad. Y fue el matador en el juego pasado. Bueno, sí. Y en el juego de aquí también anotó 21 en la mitad. Lo recuerdo como ahora en ese partido número 4. Sí, los partidos de La Vega son impares, los de Titanes pares. Encestó ambas tiradas libres y llegó a 4 Charles Thomas. 44-38. 9-26 iniciando el tercer cuarto. Yacel Pérez. Yacel. A Richard Bautista. A Yacel. Finta de Yacel. Yacel con MJ. De la curva. El tapeo en el cielo y el canasto. ¡Es una mano bendita! Señor, Richard sacó su manito titánica para llegar a 12 puntos. 46-38, 9 minutos por jugar, Titanes. Dante Clark le sacó el balón, Yacel Antonio Peña, se lo ha hecho ya 2 veces el día de hoy. Yacel volando en la cancha. Yacel, interior, la deflexionó Elvis. Y en poder de Titanes, mala decisión ahora de Yacer. Y buena defensa en transición del conjunto de Reales. Llegó rapidísimo, negándole el acceso al aro. 19 segundos para tirar. Richard con MJ Red. A Yacel Pérez. Yacel a MJ. A Richard, 12 para tirar. Richard. Jaylen Johnson. De la curva se lo perdió. Ese tiro se lo sacó MJ Red a Jaylen Johnson. Con ese corte se fueron 2 con Red. Tiró solo Johnson. ¡Elvis! ¡Solano! ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Es una bestia, Elvis Solano. Que tenga ojos que vea. ¡Qué barbaridad! MJ Red. A Yacel Pérez. Yacel. De la curva se quedó corto. Ahí vienen los Reales. Timmy Pound. Sexto partido, ganar los Reales campeones. Titanes provocarían 7º. De la curva, Antonio, y se lo perdió. No ha estado efectivo. Y ese es su tiro. Sí, a pie firme. Y de la esquina. Richard. Bautista. Richard. Falta de Gelby. Uy, lo hizo mal Gelby. Ya lo tenía vencido. Dominado, claro. Con goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Mira eso, César, mira eso. Wow. ¿Usted sabe cómo se llama 1, 2, tukiti. La Estatua de la Libertad. Está en unas condiciones físicas envidiables, Gelby Solano. Wow. Uy, ahora buscaba la jugada de engaño y hace. La Bautista deflexionó Timmy Pond. 13 segundos para tirar. 46-40, 7-48. En el reloj Grupo Modesto, desde 1975. MJ. A Yacel Pérez, 10 para tirar. Yacel. Yacel. Con Jaylen Johnson. A Richard Bautista. Bautista. Hacia el aro. Cristel y canasto. Lo tendrá patentizado con una marca de Grupo Modesto. Qué barbaridad. El dominio que tiene de ese tablero es bastante notable. Puerta atrás y falta de Richard. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta de infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. O sea, él va de frente, César. Y él no busca nada. Mira, 1, 2, al tablero y murió. Ahora, eso es ser inteligente. Claro, claro. Porque el tablero también está para eso. Totalmente. No es solo para los canastos laterales. El tema es que nadie lo domina como él. En el país completo.
¡Qué barbaridad! Llegó a 14, Bautista. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Llegó a 5. Ahí vemos al dirigente Daniel Maffei. Suelta, falla la segunda tirada libre. Charles Thomas tiene 5 en su cuenta. 48-41, 7-18 por jugar. Titanes. Yacel ante Antonio Peña. Yacel. Yacel Pérez. Yacel. Le sacaron el balón. Pertenece a Reales. La tocó en el último segundo Jalen Johnson. Se plantó Antonio Peña, lo retó y consiguió que perdiera el balón. Ya me dieron la contabilidad. El poli a 104%. Elvis. ¡Wow! Se le salió en el último segundo. Remató Timmy Bon y canasto. ¡Qué reverse de Elvis! Bueno, llegó a 12 Timmy Bon. Y poco a poco, el conjunto de Reales tocando la puerta de empatar este partido. Yacel Pérez a Jalen Johnson. Ante Lonzo Clark. Jalen. Jalen con King Jordan. Tiempo y espacio. De la curva, un ovni. Ahí vienen los Reales. Dante Clark, el Ali. La deflexionó Yacel muy bien. King Jordan a Yacel Pérez. Yacel. Yacel hacia el aro. Wow. ¡Vitali Canasto! ¡Doble y falta! ¡Qué barbaridad! Dámela de nuevo. El que tenga ojos que vea. Estoy viendo, ¿eh? El amague. Uno, dos, me voy por aquí. Es un virtuoso. Es un talentoso. Es una bestia. Yacel Pérez. ¡Qué barbaridad! Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. 50-43. Titanes, Yacel a la línea. A completar la jugada de tres a la antigua. Sigue discutiendo Timmy Bond con Paola Coelho. Diciéndole que entiende que cometió pasos Yacel Pérez. Y se une a la conversación Gelvis Solano. Yacel que llegó a 8 puntos. O era pasos o era falta. Como diría un juez. 8 puntos para Yacel Pérez en su cuenta. Suelta. Falla el segundo. Uy, la tocó un jugador de La Vega. Yacel intentó buscar ese balón en el último segundo. La tocó un jugador. Sí, pero en el partido anterior se fue de 6-1. De 6-1 de tiros libres Yacel Pérez. Eso es muy malo, eso muy es malísimo. Malo. Bueno, Titanes de hecho fue el talón de Aquiles. Richard hacia el aro, tapado por Timmy Bond. Bueno, perdón, Dante Clark tapó y Bond le pasó el balón a Gelvis. Gelvis. Uy, perdieron el balón los Reales. Se le va a anotar bola perdida a Gelvis. Pero eso fue como si fuese un robo de Richard Bautista. La presión de Richard obligó a Gelvis a hacer eso. A tener que escabullirse entre dos y buscar un pase rápido. Ahí lo verán, mira. Cuando llega Richard, lo sorprende. Doble marca, y escabullirse tiene... y paso un pase desesperado. 50-43, 6-0-6 por jugar. Richard. Richard Bautista. MJ. ¡De la curva! ¡Todo Red! MJ Red. Llegó a 5 en su cuenta. Y señor, en algún momento de la temporada tuvo el mejor porcentaje de triples de Titanes. Antonio Peña. Peña en desbalance. Buscaba el cristal, se lo perdió. Wow. Yacel está en todos lados. Y hubo falta. Se queda del lado de Reales. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Vamos a ver. Está Daniel Maffei. Y Miguel Simón de nuevo. Bueno, se está viendo en cámara. Qué barbaridad. Eso no debe ser. Antonio Peña. Interior a Gelvis. Gelvis. A Charles. Cristal Thomas. Llegó a 7. Qué barbaridad. 7 para Thomas. Richard, allá se la hacía la y canasto. Llegó a 10, el fenómeno. Muy buen pase de Richard Bautista, leyendo excelente la situación y llenó muy bien el carril Yacel Pérez. Gelvis,
a Charles Thomas hacia el aro. Cristal se lo perdió, el remate de Thomas y el canasto. Thomas es el hombre de reales en este cuarto. Señor, lleva 7 en este cuarto, 9 en el partido. Y crédito a Gervis, que lo ha introducido expresamente en esta, en este tercer cuarto para que forme parte de la ofensiva. 55-47, se escapó Richard. ¡En el cielo el tapón de Dalton Clark! Volando Timmy Pond. Pond, falta personal y vale el canasto. ¡Wow! Doble y falta Timmy Pond. ¡Qué secuencia! Primero, el taponazo de Clark. Y miren eso, señor. 1-2, permiso, excelente, todo balón. Y lo de Timmy Bond fue para enmarcar. Toma el contacto y también los puntos. Son goma líquida de Pinturas Tropical, no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Yo soy Titán y tú. El distrito también de San Cristóbal. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, Liga Nacional de Baloncesto, LNB 2023, las finales. Reales dominando la serie 3-2. Titanes dominando el partido 55-49. De ganar Reales se coronan como campeones, de ganar Titanes estarían forzando un séptimo encuentro que hipotéticamente, de ser necesario, sería el próximo jueves en el Fernando Teruel de La Vega. 4-48 por jugar, 55-49 Titanes. Timmy Pond va por la jugada de tres a la antigua, suelta Pond, falla. Richard Bautista, Yasser Pérez, Jalen Johnson, T. Jordan Jr., MJ Redd completan el quinteto de Titanes. Jalen, T. Jordan, a Richard Bautista. Richard, Jalen, Jalen, hacia el aro, Jalen, Cristal y canasto. Llegó a 11 Jalen Johnson, pero ha mostrado que es muy buen defensor este muchacho Dante Clark. Qué bien se desliza y qué bien le hace la vida imposible a los tiradores. Charles Thomas a la esquina, Clark, Antonio Peña, Peña de media, se lo perdió, luchan el rebote ahora, sale por la línea de fondo, la tocó un jugador de Titanes. Y hago el comentario sobre Clark, César, porque usted dirá, bueno, pero Jalen Johnson le encestó, todo el crédito a Johnson ante una muy buena defensa. Entra a cancha Víctor Martínez, sale Timmy Pump. 57-49, 4-09 por jugar tercer cuarto. Las gradas diciendo que metan a muñeco. ¡Qué barbaridad! Saque del fondo, Elvis Solano. A Charles Thomas, se anima. Es un tiro. ¡Tuvo red! Usted lo dijo, llegó a 12, 10 en este cuarto. Bautista Richard, a Yasser Pérez, hacela Jalen Johnson. Johnson aquí, Jordan. Jordan. MJ. De la curva, se lo perdió. Luchan el rebote, balón al suelo, se la llevó Víctor Martínez. Martínez a Gervis Solano, en desventaja numérica Reales. La tocó Richard, la recuperó. Clark, se la llevaron los Titanes. Ahí vienen. Yasser, con Richard Bautista. Richard, a Yasser, Yasser hacia el aro, Cristal. ¡Doble y falta! ¡El fenómeno! De nuevo,
Otra gran lectura de juego de Richard Bautista, que estropeó la jugada de este lado con el manoteo. Le cae en las manos a Red. Ese robo se le anota a Bautista. Luego hace una pausa necesaria ahí. Creando espacio. Correcto. Y habilita a Yassel, que con todo el contacto saca el doble y la falta, llegando a 12 puntos. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Hay sustituciones. Sale MJ Red, entra a cancha Justin Jackson, sale. Vamos a ver. Bueno, entró Miguel Simó y vamos a ver cuál salió de la Vega. Salió Antonio Peña. Y Timmy Bottom. Suelta Yassel y convierte. Llegó a 13. Señor, ya tienen este cuarto una cantidad más alta de lo que totalizó en la primera mitad completa. Lleva 7 de esos 13 en este cuarto. Gelvis. Con Víctor Martínez. 6 para tirar. Martínez, Víctor. A Miguel Simó. Simó, balón al suelo. John Ball. Vamos a ver a quién pertenece. Reales. Se queda al lado de Reales. Pero quedan 2 segundos para tirar. Eso no es fortuito. Lo que usted está viendo de Richard Bautista, recuerde que en el año pasado él fue el jugador defensivo de la LNB 2022. ¿Cuánto molesta Richard Bautista? Saque del fondo para Reales. 2 segundos para tirar. Víctor Martínez. A Elvis. Desesperado Elvis. No tocó. Bueno, tocó aro muy corto. Volando en la cancha Richard. Wow. Epa, Richard. Usted vio los 5 de Reales llegaron a defenderse contra ataque. Richard. Justin Jackson. De la curva, muy corto. Víctor Martínez a Gelvis Solano. En desventaja numérica, Reales. Gelvis hacia el aro. Falta de Justin Jackson. Sí, se dio cuenta que lo encontró movido Gelvis. Hesitation, movimiento de duda. Se fue hacia su mano izquierda y... También bien por Jackson, que ya estaba vencido y lo obliga a que se gane los puntos desde la línea de libres. Segunda falta para Justin Jackson. Con goma líquida de Pinturas Tropical le faltan infiltraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Saludos a todos los que están en sintonía. A todos. Usted sabe quién está en el partido. Ojalá y se pueda enfocar al final de la banca de Titanes. Lester Quiñones de nuevo. Se le está viviendo Lester aquí en República Dominicana apoyando la LNB. Vaya el primero, Gelvis. Una tirada libre más para el MVP de la serie regular, Gelvis Solano. Suelta Gelvis. Encestó 1 de 2. Llegó a 14, Gelvis Solano. 2.43, 60-52. Titanes. Completan el quinteto Randy Bautista. Yassel Pérez. Sale Jalen Johnson, entra Luis David. Ahí está. Y Keith Jordan y Justin Jackson. Ahí está Lester Quiñones que... Tras la práctica, el hombre viene a ver los juegos de Titanes. Señor, están en sintonía todos los preseleccionados, los convocados de la Selección Dominicana de Baloncesto. Un abrazo para todos. Sí. Yassel Pérez, en la individual ante Timmy Bomb. Yassel, a Luis David Montero. Luis David, cruzado aquí Jordan. 7 para tirar. Keith Jordan, pisó la línea lateral, pertenece a Reales. Eso fue un pase totalmente arriesgado del de Luis David. Y luego, eso suele mucho pasar en los jugadores cuando están en la esquina. Para calibrar la moción de irse al aro, ponen el pie en la línea. Ese pase fue de San Cristóbal a La Vega y la pudieron cortar en Bonao. 2-13. Dante Clark, hacia el aro. Bueno, antideportiva la falta. Vamos a ver. Bueno, aquí le dieron un golpe a Charles Thomas. Y está pidiendo el trainer. Ay, 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 ay. Hay mucha sangre. Qué barbaridad. Sí. Vamos a volver a la cámara amplia. Qué barbaridad. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Wow, no. Uno nunca quiere eso para ningún jugador. No. Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad. Cumplimiento y calidad. Y uno desea que pueda volver tan pronto como en este partido, al inicio del último cuarto. Vamos a ver, ahí va Fausto Warden hacia el camerino a ver la situación del jugador Charles Thomas. Vamos a ver. Descarga la aplicación My Island Hub.
streaming para disfrutar de los partidos de la LNB, la Superliga. Sí, aparentemente el encontronazo fue con Justin Jackson. Pero vamos a ver. Bueno, sí, antideportiva. Y la van a revisar a ver qué tan excesivo fue el ya es antideportiva, pase lo que pase. Ellos lo que van a revisar... No, ellos van a confirmar. Exacto, ellos le dicen a la mesa técnica lo que van a revisar. Van a revisar una posible falta que puede ser antideportiva. La repetición es que va a determinar si esa revisión por la cual vinieron a ver la jugada nuevamente es factible o no. Descarga la aplicación Mike Island Hub para disfrutar de los partidos de la Superliga, la LNB. Island Hub Streaming tiene comedia, drama, acción y mucho más entretenimiento para ti. Atención comunidad dominicana en Estados Unidos y Puerto Rico. Ya pueden disfrutar de las transmisiones en vivo de la postemporada de la Superliga con la aplicación móvil de Island Hubs o visitando myislandhub.com. Ya tienen la decisión Eric Martínez y Paola Cuello, parte de la terna de árbitros, antideportiva. Vamos a ver. Tiradas libres y posesión para Reales. 60-53, 2-0-8 por jugar, tercer cuarto. Sería bueno ver la jugada para que el público sepa, no cuando esté ensangrentado, sino ver la jugada, porque al ser tan rápido, sí, nos quedamos con la moción de Dante Clark. Y luego, vamos a ver. Es que en realidad, para mí fue el encontronazo. Uy, pero fue Yassel, César, no fue Justin Jackson. Fue Yassel Pérez, no Jackson. Ahí se ve cuando... Se quedaron enganchados y en el manoteo, pues, vino, pues, la falta. O el golpe. Entonces, la situación es la siguiente. Si a Yassel Pérez le pitan una técnica en lo que va del partido... Es expulsado para el séptimo. Es expulsado en caso de que haya séptimo partido. De que haya séptimo partido, si correcto. No hay séptimo partido, entonces en el primer partido de la temporada que viene. Correcto. Eso es un escenario hipotético, pero que se puede dar para que la gente entienda. Sí, porque aquí debemos hablar, mientras el partido esté en curso, de dos escenarios, siempre. Sí, claro, no solamente de uno, imposible. Claro que sí. Porque son dos equipos. Vamos a ver. No, son cuatro tiros libres ese. Los dos de la falta de Clark. Dante Clark. Más los otros dos. Y uno de la antideportiva. Correcto. No, dice Paola Cuello que cuatro tiradas libres. Usted tiene razón. Gelvis a la línea. Suelta Gelby, se encesta el primero. Y esta jugada aquí... Llegó a 15. Puede ser clave para los Reales. Porque tienen el chance de anotar 4 puntos y luego de anotar un triple y hasta empatar el partido. Aceptó el segundo Gelby, llegó a 16. Bueno, los dos tiros y posesión. Y correcto. Posesión, sí. Porque la falta no fue arriba de Dante Clark. Sí, correctamente. Es por eso que dos tiradas. Martínez, Víctor, Miguel Simón, Kelvin Solano. 2 minutos por jugar, 5 la ventaja, 60-55 Titanes. Kelvin se quedó con Justin Jackson, se anima de la curva y se quedó corto. Pero le dio 6 pasos Justin Jackson a Kelvin Solano, que es un gran tirador. Yassel, ante Miguel Simón. Yassel. Con Randy, a Luis David. ¡De la curva! ¡Todo red! ¡Ghost Montero! Aunque usted no lo crea, los primeros 3 de Luis David Montero en este partido. Solano Gelvis. Mató el pique. De la curva con la respuesta. Mucho espacio para Gelvis. Pero es que César, primero crédito a Gelvis. Pero es que parece que el equipo de Titanes no conoce a Gelvis Solano. ¿Usted no vio cómo Keith Jordan le dio prácticamente la espalda? Es una pésima defensa ante un gran jugador. Justin Jackson. Se la llevaron Reales. Martínez, Víctor. A Gelvis. Gelvis dice que es la individual. Quiere la pantalla. Gelvis. A Antonio Peña. De la curva se lo perdió. Recuperó Víctor Martínez.
Martínez. La cortó Randy. Timmy Pong. A Víctor Martínez. Finta de Víctor. Víctor. Martínez. A Gelvis. Gelvis. Finta. Dos para tirar. De la curva y se lo perdió. Recuperó Antonio Peña. Peña. Tapado en el cielo por dos titanes. Keith Jordan. Allá es el Pérez. La pintura está madura de una de las vigas de Grupo Modesto, ¿eh? Yassel. Yassel Pérez. Yassel. Falta de Gelby. Tarima arriesgada, falta. Vamos a ver. Muy lejos estaba Yassel de la zona de ataque. Pero una falta en cierto punto inteligente porque no lo lleva a la línea de libres. Saque lateral a Randy. 12 para tirar. Randy Bautista. Randy. 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 Wow. Aquí Jordan. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Aquí! Jordan Jr. Gelvis. Hay una falta de Yassel Pérez. Vamos a ver. Vamos a ver. De nuevo, qué gran visión de Randy Bautista. Y exigido todo el trayecto porque tuvo mucho tráfico. Pero en el tiro anterior de Luis David Montero, tampoco lo dudó. Él sabía que Luis David iba a estar ahí y puso no solamente el pase, un muy buen pase porque la puso en el centro. Y ahora lo que acaba de hacer con Jordan es totalmente impresionante. Y una falta tonta con Peña. Suelta Gelvis y falla el primero. Cansancio. No, hombre, pero una falta malísima es esa. Sí, totalmente. Totalmente. Y ahí está Joel Ramírez llamándole la atención a ambos, tanto a Randy como a Yassel. La falta fue de Yassel Pérez. Suelta a Gelvis, convierte, llegó a 20. Falta a Yassel, suelta a Víctor Martínez. Contra el cristal y terminó. El tercer cuarto, 65-59. Titanes. Vamos a los últimos 10 minutos que aparta Reales. El título y a Titanes de un séptimo partido. Pausa y volvemos. Yo soy Titán y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. Si vas a limpiar zapatos y a comprar cremas, tienes que aprender a contar tu dinero. Sobre mi cadáver antes de que una hija mía se case con un limpiabotas. Yo he trabajado muy duro toda mi vida para tener dinero y seguridad. Y no para mí, sino para mi familia. Y tú sabes todo lo que me costó a mí para estar sentado esta noche aquí con ustedes. Estamos de vuelta, gracias a todos los que nos sintonizan por CTT Canal 49 SITV, además del canal de YouTube LNB TV RD. Titanes, 65-59 Reales, últimos 10 minutos y ya nos apuntaba el doctor Fausto Warden de la presidencia del combinado de Reales que Charles Thomas tiene una cortadura. Mientras vemos ahí al Oro 24. El mejor hombre. ¿Cómo así? Se ríe. Yeah. ¡Qué barbaridad! Charles Thomas tiene pues, una cortadura debajo de, de la nariz y cerca del lado derecho de la nariz. Sí, y ojalá que pueda volver. Ojalá que sí, que no sea algo que lo saque en su totalidad. Y el polideportivo Manuel Reyes... ¿Usted lo había visto en alguna vez en la historia así? Bueno, hubo un partido aquí que fue el de contra Indios que me recordó el partido número 7 entre Metros y Constituyentes en el 2006 que paradójicamente el dirigente de Titanes fue quien clavó el triple ganador para Metros en Lidova. Y ahí, César, habían personas hasta casi arriba de la pantalla. Literalmente. 2006. Iniciamos este último cuarto. Jomar Thomas, Víctor Martínez,
Antonio Peña, Miguel Simón y Kelvin Solano por los Reales. Yacel a Richard Bautista. Richard. A Luis David hacia el aro. Falta de Miguel Simón. Sí, hay que tratar de involucrar a Luis David Montero, que ha estado muy tímido en el día de hoy. Solamente ha anotado 3 puntos. Y esos 3 puntos fueron acabándose el último cuarto. Un triple. Asistencia de Randy Bautista. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto. Obras civiles, puentes, edificaciones. Grupo Modesto desde 1975. Calidad, responsabilidad, cumplimiento para el pueblo dominicano. Allá el primero, Luis David, suelta su segunda tirada libre y convierte. Llegó a 4 en su cuenta. César Bautista lleva 14 puntos, 4 asistencias y 0 pelotas perdidas. En un partido de eliminación, eso es clave. Antonio Peña, Kelvin Solano, y ya vemos que se va a reincorporar Charles Thomas a la banca de Reales. Antonio, en el cielo, el rebote para Yacel Pérez tras el fallo de la curva de Antonio Peña. Yacel, 66-59, Titanes, Yacel, hacia el aro, no, con Randy, Randy, a Richard, Richard, a Justin Jackson, Jackson, finta, a Yacel Pérez, Yacel, a Randy Bautista, Randy, interior, buscaba el pase de fantasía, balón al suelo. Con ella Miguel Simón. Miguel Simón a Yomar Thomas. Thomas, parada de la curva y se lo perdió. Eso no es un mal tiro. En el 2023 no. En el baloncesto moderno. Saludos a un compañero de Lester Quiñones. Y más él, que su fuerte es el triple. Mira, el rebote que narraste de Yacel fue el número 10 en el partido. Richard, ante Antonio Peña. Interior a Justin Jackson. Falta personal de Elvis. Y Elvis se está metiendo en problemas de faltas y no es bueno para Reales, ¿eh? Señor. Y mira. Tercera falta de Elvis. El tema de ganar partidos, se tienen que dar muchas cosas, porque mira cómo Charles Thomas cocinó a Titanes en el tercer cuarto, anotando 10 puntos de los 12 que lleva en el partido. Y tuvo que salir por lesión. Randy, falta de Víctor Martínez. Esa combinación de Randy Bautista, Richard Bautista y Yacel Pérez. Es la combinación con el mejor más menos de Titanes en la final completa. Y molesto Víctor Martínez y debe evitar una técnica. Bueno, otra más y... lo expulsaría para el séptimo. Bueno, aquí viene Timmy Bond, ya se lo va a llevar Maffei. En caso de que haya séptimo partido, de ser necesario. Bueno, y aquí molesto Víctor Martínez. Wow, impublicable eso que dijo el Chócalo. Jugada de engaño. Justin Jackson. Doble y falta. Irá a la línea a cobrar la jugada de 3 a la antigua. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Oye, frizó a todo el mundo. A Thomas, a Miguel Simón, a todos. Excelente por Jackson. Llegando a 8 puntos. Suelta Jackson, se quedó corto. En el cielo el rebote para Miguel Simón. Ahí vemos a Charles Thomas. Está conversando Maffei a ver si podría tener chance. Antonio Peña hacia el aro. Alta personal. No iba con cara de buenos amigos Antonio Peña. Señor, bien por Antonio Peña de atacar el aro así. Y bien por Titanes de evitar que completar el donqueo. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical. El mejor impermeabilizante del mercado. Tercera falta de Justin Jackson. Buena falta. Una muy buena falta. Suelta Peña Antonio y convierte su primera tirada libre. Llegó a 3 en su cuenta. Es increíble. Ha estado muy mal en los últimos partidos Antonio Peña. Sobre todo en la ruta. Grupo Modesto, Obras Civiles, Puentes, Edificaciones. Grupo Modesto, desde 1975. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Una tirada libre para Antonio Peña. 68-60. 8-29 por jugar. Sexto partido de la serie final. Por CTT Canal 49. SITP. Además del canal de YouTube. LNBTVRD. Convierte y llegó a 4. Es 7 la ventaja de Titanes. Restando 8 minutos y medio. Randy con Yacel Pérez. Yacel a Justin Jackson. Ante Miguel Cibó. Jackson.
Justin Jackson, hacia atrás, tapado por Miguel Simón. Muy buena defensa. Señor, ahora sí lo leyó bastante bien. Lo llevó hacia su mano débil, que es la zurda, y luego lo obligó a tomar un tiro él encima de él. Muy buena defensa de Miguel Simón. 8 segundos para tirar para el combinado de Titanes. 68-61, 8-12. Richard. Jackson. A Richard. Pisó la línea lateral, pertenece a Reales. Es la tercera ocasión que sucede eso con un jugador de Titanes. Le pasó a Luis David, aquí Jordan y ahora... Del mismo lado, ¿eh? Sí, señor. Ahora Richard Bautista, vamos a ver. ¡Uy! Timmy Bond, Kelvin Solano, Miguel Simón, Antonio Peña y Jomar Thomas. Completa el quinteto de Reales. 8 minutos por jugar, Antonio Peña. Peña, Antonio. Antonio, de media. Y el canasto. Llegó a 6. Está calentado Peña en los últimos minutos. Y pide tiempo el dirigente Ramírez. 68-63. Hacemos pausa y volvemos. Yo soy Titán. Y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. Tropical mi mar y hasta mis estrellas. Tropical mi ritmo lleno de sabor. Tropical mi gente, tropical soy yo. Pintura tropical pinta mi vida de los colores de la alegría. Pintura tropical pinta mi canto de aquellas cosas que yo amo tanto. Pintura tropical. Vive la magia tropical. Bien, regresamos. Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga LNB 2023. Titanes derrotando hasta el momento 68-63 al combinado de Reales de la Vega. Reales dominando la serie 3-2. Si Titanes gana, fuerza un séptimo partido que sería el jueves. Si Reales gana, se lleva el título. Adelante, César. Yacel Pérez. Yacel. Ante Antonio Peña. Yacel. Buscaba el pase y perdió el balón. Ahí vienen Reales. Timmy Bond. 2 pasos. ¡Bom! Llegó a Kings a 16 en su cuenta. 16. Qué gran ayuda defensiva de Miguel Simón. Le complicó la vida a Yacel Pérez, tanto para el canasto como para el posible pase. Bautista Richard. Aquí Jordan. Otra vez a Richard. Bautista Richard. Richard. Con Keith Jordan Jr., tiempo y espacio. ¡De la curva! ¡Torre! 16 para Keith Jordan. Otra asistencia más de Richard Bautista. 71-65, 6:57 por jugar. Gelby Solano. A Jomar Thomas con la respuesta. ¡De la curva, Torre! El chucho. Primer chuchazo del partido para Thomas. Primer triple para él. 71-68. Se acaba el último cuarto. Un campeón, un séptimo juego. Por CTT Canal 49, SITV, además del canal de YouTube LNB, RDTV. Luis David Montero. A Yacel Pérez. Yacel, 4 para tirar. Yacel, hacia atrás. De la curva, no tocó aro. A tocaron los de La Vega y queda 1 segundo para Titanes. Sí, porque no dio en el aro. Gran defensa de Gelvis Solano. Se le anticipó. Pero de una forma notable ese paso de retirada de Yacel Pérez. Richard, perdieron el balón ahora los Titanes. Ahí viene Gelvis. Gelvis.
Don Yomar Thomas, tiempo y espacio. De la curva se entró y salió. Y de calma, Richard Bautista. Esquivaron. Balazo. Richard. Falta de Simón. Y lo llevará a la línea. Mira, César. Contando los 5 triples intentados del día de hoy, que no los ha anotado ninguno. Yacel Pérez ha anotado 5 triples en sus últimos 30 intentos desde esa área. Eso es pésimo. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Richard Bautista a la línea. Grupo Modesto, Obras Civiles, Fuentes de Edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad desde 1975. Encestó el primero, Richard, llegó a 15. Correcto. Y lo más impresionante es, de nuevo, no ha perdido un solo balón en el partido. 16 para Richard, 73-68. Se animan las graderías, 5-58, 73-68. Elvis, Solano, Celas, John Ball. Titanes. Vamos a ver a quién pertenece. Sí, balón Titanes. Se queda. Pertenece a Reales. No, no. Es que el anterior. El ¿sabe? Anterior. Claro. Es que el anterior fue balón Reales. Claro que sí. Sí, lo van a revisar y se lo van a decir en la mesa técnica. Vamos a ver. Que me parece que es lo mismo que le está diciendo Joel Ramírez. Sí. Ah. Sí, bueno. Pertenece a Reales. Ah, bueno. 73-68, 5-52 por jugar. Gelby Solano. Yomar Thomas, Miguel Simón, Antonio Peña y Timmy Pond. Está solo Yomar. Ahora sí. Gelvis a Miguel Simón. Simón, Miguel. A Gelby Solano, 6 para tirar. Gelvis hacia atrás. De la curva se quedó corto. Recuperó el mismo Gelvis. Perdonable eso. No Antonio le puso, Peña. No le puso el cuerpo en Jay Red. A Gelvis. Gelvis, finta. Falta personal. Excelente por Gelvis, que ahora sí no lo pensó. Le puso la pelota adelante con su gran velocidad, con su gran paso. Ese primer paso y ese amague que siempre es necesario. Ahí. Excelente por él. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto, Obras Civiles, Fuentes de Edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad desde 1975. Elvis a la línea de tiros, suelta su primer tirada libre y convierte. Llegó a 21. Este será sí o sí el último partido en el Polideportivo de San Cristóbal de Titanes este año, no importa lo que pase. Así que un gran abrazo para todos. Gracias por el apoyo. Sexto ambas, llegó a 22 Gelvis y es solo 3 la ventaja para Titanes. 73-70, 5-28 por jugar. Y ahora Titanes tiene que, digamos, tratar de aumentar esa ventaja jugando en media cancha, que no es su fuerte. Richard Bautista. Richard, ante Miguel Simón. Richard, interior a NJ, hacia el aro. Falta personal de Timmy Bond. Qué bien lo hizo Richard. Se da cuenta, ahora sí lo hizo bien. Se da cuenta que tiene a Miguel Simón, que es más lento. Lo saca lo necesario de la pintura para llegar al aro y encontró ahí a NJ Red. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Mira, de nuevo, mucho crédito a Jonathan Araújo. Está aquí, pero él no está 100% ni 60% de condiciones. Está en la banca, jugó un par de minutos. Vergüenza deportiva. Vino a apoyar al conjunto, ahí lo ven. Eso vale mucho. Sí, señor. Eso vale muchísimo. Intentó NJ la primera tirada libre, convierte ambas tiradas y llegó a 4 en su cuenta. Y es 5 la ventaja para Titanes. Importante para Titanes que llegue el tiempo de la televisión con la ventaja de 2 posesiones. Puerta atrás con Gelvis hacia el aro, tapado en el cielo. Por Luis David, es un ghost. Señor, que fue el defensa del año
de la LNB 2021. Richard Bautista. Allá es el Pérez. A Richard Bautista, Richard. Ante Antonio Peña, 7 para tirar, Richard. Richard, interior, wow. A NJ. Y el donkeo. El que tenga ojos que vea. Estoy viendo. Que vea me un puse armador. Que vea un armador. Estoy viendo. Que vea un tipo que sabe llevar el partido. Que vea quién ha sido el hombre más importante de Titanes hasta el momento en este partido. Su nombre es Richard. Le dicen Manito. Su apellido es Bautista. Y este el Caliche y Titán. Y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto. Tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Estamos de vuelta. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT, Canal 49, SITV, además del canal de YouTube LNB TV RD. 4.38 por jugar, último cuarto, 77-70. 4.34 apartan a los Reales de un título. 4.34 apartan a Titanes de un séptimo partido. Antonio Peña, de la curva, se quedó corto. Mal tiro, ¿eh? Malísimo, diría yo. Ni es su fuerte, ni es el tiro que tú quieres saliendo de un tiempo muerto. Richard Bautista, Eurostep, falta de Timmy Baum. Oye esto, César. Sí. Richard Bautista en el partido pasado, en 34 minutos, perdió 0 balones. En este partido entró este cuarto con un total de 18 minutos jugados. Si tú le sumas a esos 18, los casi 6 de este cuarto son 24, más los 34. Quiere decir que Richard Bautista tiene casi 60 minutos jugados sin perder un solo balón. ¡Qué barbaridad! Eso es clave, un juego de eliminación, clave. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Con goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Vamos al doctor Saldívar, al doctor Fausto Wartan. Vuelta Richard y convierte su primera tirada libre. Llegó a 17 y también está el senador Rogelio Genao. Sí, señor. Esa gente hace su viaje, César, con su equipo. Apoyando. Eso habla muy bien de ellos. Llegó a 18. Falta de Richard. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Su tercera, correcto. Timmy Bomb. 79-70. 4 minutos por jugar. Bomb. Interior a Gelvis. A la esquina, a Thomas. Simón, Cristal y Canasto. Óyeme, desde que hizo el pick, Miguel Simón ya tenía la posición ganada. Muy bien por él. Llega a 4 puntos. Bautista Richard. El 7 la ventaja para Titanes, 79-72. Richard se quedó con Antonio Peña.
Uy, a Luis David se la llevó Timmy Pong. Pong, hacia el árbitro el donqueo. Y llegó la primera, César. Primer balón perdido de Richard Bautista. Llegó a 18 Timmy Pong. Keith Jordan a MJ Red. Red. MJ. Sí, falta clara. Falta de Miguel Simón. Sí, porque se le está encimando con el cuerpo. Eso es clara. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Con goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Entra a cancha ahora Dante Clark. Mira, aparentemente por un tema de precaución. Sale Yomar Thomas. También viene a cancha Víctor Martínez. Aparentemente por un tema de precaución no van a utilizar a Charles Thomas. Sí, yo entiendo que sería arriesgado. Porque la cortadura que tiene pudo detenerse la hemorragia, pero con algún golpe otra vez podría, pues, empeorar mucho más. No, y que el equipo que tiene mañana es el equipo de Reales. Claro. Suelta MJ y convierte. Llegó a 7. Ha incestado 5 de sus 7 puntos desde la línea. Sí, señor. Tiros libres importantísimos. Uy. Llegó a 11, MJ. Sí, señor. 81-74. Víctor Martínez, Miguel Simo, Dante Clark, Timmy Bond y Elvis Solano. Se fue pequeño el dirigente Maffei. Martínez, Víctor, interior a Simón y la tocó Yassel. Richard Bautista. 2.50 por jugar. 81-74. Keith Jordan Jr. a Luis David Montero. Luis David. 6 para tirar. Luis David se anima. De la curva muy fuerte. Pero la jugada se hizo correcta porque lanzaron con 4 segundos en el reloj de 24. Elvis, falta personal. Fíjate cómo la Vega hace lo contrario porque tiene el tiempo en contra. O sea, lo mejor es siempre anotar, pero si vas a lanzar, en el caso de Titanes, quemar la mayor cantidad de tiempo posible. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Con goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Esta posesión es importantísima para Reales. Importantísima. Saca el fondo Dante Clark, Miguel Simón, Kelvin Solano, Víctor Martínez y Timmy Baum. Kelvin exigía la falta arriba el dirigente Maffei, Kelvin y todos los Reales. 2.25, Kelvin. Pase a la banca de Titanes y pertenece a Titanes. Excelente por Red. Excelente por MJ Red. Cómo lo cerró y no había nadie en la esquina. Generalmente rota hacia allá Yomar Thomas cuando esté en cancha. 2-16, 81-74. Richard Bautista, posición clave. Si Reales gana, campeonato. Si Titanes gana, séptimo partido. Richard Bautista. Richard. Hacia el aro, Cristal se lo perdió. El tapeo de Luis David en el cielo. ¡Gus Montero! Llegó a 6 Luis David Montero. Y es 9 la ventaja de Titanes. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán. Pero ¿y tú? Del distrito y el mundo lo sabe, lo comprobó. Y ya lo dice sin miedo, César, que San Cristóbal es tierra de Titanes. 0-2. ¿De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero? De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira.
esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, regresamos. Polideportivo de San Cristóbal, sexto partido de esta serie final. LNB 2023, Titanes, derrotando 83-74, tratando de forzar un séptimo encuentro que sería, de ser necesario, el próximo jueves en el Fernando Teruel de La Vega. Así que importante esta posesión ahora para Reales, tienen que anotar sí o sí. 83-74, 2-0-4 por jugar. La Vega tiene que venir rápido a anotar un canasto. Es la encomienda del dirigente Daniel Maffei. Víctor Martínez, Dante Clark, Timmy Pong, Kelvin Solano y Miguel Simón completan el quinteto de Reales por Titanes. Yacel Pérez, Keith Jordan, Richard Bautista, NJ Red y Luis David Montero. 2 minutos por jugar. Sexto partido de la Superliga. Martínez, Víctor, a Miguel Simón, hacia el aro. Se lo perdió. Pertenece a Titanes el balón ahora. ¿Usted sabe quién está en sintonía? Sí. Dirigente en algún momento importante de la selección dominicana de baloncesto, Melvin López. Un abrazo al profesor López y también a José Maíta Mercedes y Rafael Uribe. Quien nos hace la acotación de que en caso de que o a Yacel o a Víctor Martínez le inviten otra técnica, sale de este partido, pero si sí pudiese jugar el otro porque no es una expulsión es directa. Una expulsión directa. Abrazo para Melvin López. Hacemos pausa y volvemos en breve. Yo soy Titán y tú. Del distrito y también de San Cristóbal. Retornamos. Gracias a todos los que nos sintonizan por CTT Canal 49 SITV, además del canal de YouTube LNB TV RD. Titanes 83-74 ante Reales, 1.51 por jugar. Último cuarto. Vamos a la acción. Luis David a Richard Bautista. Richard con ella. Richard a Luis David. Aquí Jordan. Y Titanes, como dicen en las categorías menores, 4 esquinas. Keith Jordan. Cruzado el pase a Yacel. Yacel a Luis David. 5 para tirar. Luis David. Largo doble. Se lo perdió. Tocó Yacel, tocó en Jay. Le cayó en la mano a Luis David. Bueno, ahora sí, Yacel. Luis David. 83-74, 1.15 por jugar. Richard. A Luis David. Luis David. Keith Jordan. Jordan a MJ, 1 para tirar, MJ, largo doble, se lo perdió. Ahí vienen los Reales, Timmy Bomb. Bomb, interior, Dante Clark a la esquina, Gelvis, de la curva, se lo perdió. Rebote para Luis David. Y Jordan, falta de Jomar Thomas. Ahora sí, el que tenga ojos
que vea. Estoy viendo. Que vea cómo se avecina un séptimo partido que será en el Fernando Teruel de La Vega. El próximo jueves a las 8 de la noche. Qué manera de terminar esta Liga Nacional de Baloncesto. Por todo lo alto, 7 partidos se tendrán que jugar para saber quién se lleva la Copa Banreservas 2023 en esta temporada. ¡Qué barbaridad! Vuelta aquí Jordan y convierte la primera tirada libre. Llegó a 17. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Y aprovechar para agradecer a todas las personas que durante todo el año estuvieron con nosotros y nos dieron el apoyo, el espaldarazo en esta transmisión. Un gran abrazo. Ya no hay forma de que volvamos a vernos este año. Este será sí o sí el último partido. Gran abrazo, mucho respeto, mucho cariño. Y ojalá, obviamente, que regresemos el año entrante con la etiqueta de campeón. Falta Dante Clark. Con goma líquida de Pinturas Tropical no hay falta ni filtraciones. Goma líquida de Pinturas Tropical, el mejor impermeabilizante del mercado. Grupo Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Grupo Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. Vamos a la pausa, señor director. Hacemos pausa y volvemos en breve en este partido. Llévate. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa, que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente más reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse?
No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si vas a limpiar zapatos y a comprar cremas, tienes que aprender a contar tu dinero. Sobre mi cadáver antes de que una hija mía se case con un limpiabotas. Yo he trabajado muy duro toda mi vida para tener dinero y seguridad. Y no para mí, sino para mi familia. Y tú sabes todo lo que me costó a mí para estar sentado esta noche aquí con ustedes. Mis estrellas, tropical mi ritmo, lleno de sabor, tropical mi gente, tropical soy yo, pintura tropical, pinta mi vida, de los colores de la alegría, pintura tropical, pinta mi canto, de aquellas cosas que yo amo tanto, pintura tropical. Vive la magia tropical. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara. No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero. Canales para ti 24-7. Subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales Banreservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se dice que el éxito es un lugar donde lo puedes ver todo. Un lugar tan alto y exclusivo que muy pocos han podido apreciar. La verdad es que el éxito es progresivo. No es ni un lugar ni algo inalcanzable. Es una obra constante y continua que construyes todos los días al levantarte de la cama. Es la actitud que le pones a todo lo que haces. Es esa sinergia que eleva el espíritu de quienes te rodean, levantando el deseo de seguir avanzando, pero de forma sencilla y modesta, que hace tu vida ejemplo perpetuo en el tiempo. Modesto, tradición de responsabilidad, cumplimiento y calidad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.